Hello, hello. How are you today? Hello, teacher. How are you today? How is everything? I'm fine, teacher. I'm glad to hear that. Did you work in the presentation? Yes, teacher. La tenemos lista, ya. Okay. Are you going to present it? Yes. ¿Perdón? No. ¿Lo va a presentar? Sí, solo que se conecten ahí los demás compañeros. Me la enviaron para descargarla. Ah, no. Pero ya ahorita se la voy a enviar yo a su WhatsApp. Ah, perfecto. Así la descargo y la podemos ocupar. Bueno, está bien dicho. Gracias. Tengo la de Nora. ¿Alguien más que quiera presentar o mandarme la presentación? Nora, ya la tengo, la suya. Melvin, me la envió. Buenas noches, teacher. Él va en el grupo que estoy yo. Ah, ok. Gracias. Vale, quiero ver. Okay. Thank you. Jennifer, ¿esta es la suya? Sí, teacher, esa es la de nosotros. Ok, le voy a poner su nombre porque no voy a hacer que la ponga alguien más. Vaya. Van a escuchar ahorita el ruidito del WhatsApp porque me están enviando mensajes. Vaya. No, me voy a poner en silencio ahorita. Pero me siento rara no estarles hablando, así que no puedo. Ok, Melvin, no se preocupe. ¿Alguien más que me vaya a enviar la presentación para poderla descargar ahorita? Ok, si alguien más me quiere enviar la presentación, me avisa. Tengo la del grupo de Nora y la presentación del grupo de Jennifer. Ok, ustedes van a presentar primero. Y después vamos a hacer el repaso, ¿verdad? De algunos temas que les dije el día de ayer que los vamos a continuar hoy. Así que we're going to start with the class. Okay. So welcome. Before we start the class, welcome everybody. Hello, Gaby. Hello, Lizette. Hello, Gloria. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Mande, Nora. Teacher, yo le quería pedir un favorazo. No sé si nos dejaría al grupo de mi persona. Primero y algo rápido, fíjese que aquí donde yo vivo está cayendo una tormenta eléctrica y tengo algo miedo que me caiga un rayo.
Así que pensaba vaya. Desconectarme si no se calma. Vaya, perfecto. ¿Ya están todos ustedes? ¿Ya está todo su grupo, Nora? Nora. Ahorita le digo, voy a verificar. Quiero ver. Tengo a Melvin, no sé si pueden, Marilyn. Marilyn. Nancy. Y Marilyn. Marisela, creo que sí. Marilyn, ahí está. Melvin, sí, Marisela, ahí está. Bueno, entonces, sin usa, empezamos con ustedes. Teacher. Mande. El grupo de nosotros, el número 2, tuvo un problema. Nos dimos cuenta que teníamos que enviarle alguna presentación, entonces no hicimos. Ah, no, no se preocupe, es por apoyo nada más. O sea, si ustedes lo tienen, está bien. Y si no, pues, está bien también. No se preocupe. Okay. Bueno. So, we're going to start with this. Okay. So, we're going to review. That is going to be the topic or the things that we are going to do today. So, review part 2, right? Because yesterday we start with this. And we're going to finish. Today is our last class, okay? So, and instead of that, we're going to have the presentation, okay? So, and Nora is going to present, okay? So I will stop to share my share presentation and I will share Nora's presentation. Where is it? It's over here, okay? Just give me a second. Okay, so I will share it right now. Just give me a moment. Okay. Nora, can you see it? Yes, teacher. Lo único que Lo único que ¿qué me dijo? A Marisela le toca dar el inicio. Okay, Marisela. Okay, listo. Hello, everybody. Our participation is about the present continuous. The present continuous, also called present progressive, is a verb tense which is used to show that an ongoing action is happening now. Either at the moment of speech or noun in a large sense. My partners, they will continue to explain the forms. Good night. Hello, good evening. ¿Seguiríamos con la siguiente diapo? Ya, espérame, que no se mueve. Uy, me pasé. Sorry. Okay. Okay, explicaré la fórmula que se necesita para la construcción de acuerdo al tipo de oración. Okay. Affirmative es subject, must to be, must verb, más ing, más complement. Es decir que para realizar una oración afirmativa se inicia con el sujeto. Puede ser, por ejemplo, ella, él. Luego el verbo to be conjugado. I am, is, are. Luego el verbo puede ser study. Y a eso se le agrega el ing más un complemento. Un ejemplo de eso podría ser she's studying in the afternoon. Luego, con la forma negativa sería subject to be. A eso se le agrega not más verbo más la ing más complement. Podría ser
he's not running today. Él no está corriendo este día. Para la forma interrogativa sería primero el verbo to be más el sujeto más el verbo más ing más el complemento. Sería un ejemplo. Are you studying today? Entonces sería un ejemplo de una pregunta interna. Sí, en presente continuo. Ahora continuará mi compañera explicando la siguiente parte. Ah, es cierto, faltó el signo de interrogación para realizar la pregunta. Good night. Creo que se adelantó, teacher. Ahí, exacto. Good night, everybody. Some examples are teacher. La anterior, por favor. Hola. Mande, esa es la anterior. Esa es la primera, esa es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, no sé cuál necesita. Melvin. Okay, just give me a moment. Hola, ¿me escucha, teacher? Tengo. Sí. Híjole, ¿esta? Oh, examples. Wow. Okay. This one. Okay, gracias. Thank you. Okay. Some examples are the form affirmative. She's studying now. The form negative. He is not reading this book. And the fourth interrogative, are you running today? Okay. That's it? Yes, please. Okay. The other one. Okay, just give me a moment. Oh, my goodness. This one. This one. Yes. Hello, good evening. Adverb placement. The examples below show the place for grammar adverbs terms as always, only, never, ever, still, just. Examples. You are still watching TV? Are you still watching TV? Thanks. Okay. That's it? Good night. Hello. Yes. Let's see. Active passive. Example. Right now, Tom is doing the letter. Example, the active. If example, the passive. Right now, the letter is being written by Tom. Okay. That's it? Oh, okay. So that was the last one. Okay, everybody. Good job. Good presentation. Thank you for that. I appreciate it a lot. Okay, thank you. Okay, next group, number two. Good evening, teacher. Thank you, teacher. Okay, thank you. Okay. Voy a iniciar yo con la introducción, ¿verdad? Thank you. We are group two. We will explain to the topic
the verb to be. Okay. The verb to be is a verb used to describe something or someone. However, to the most common use of the to be verb is the talk about names, age, feeling, nationalities, and profession, especially when talking in the present tense. The verb to be is given am, are, is. Este verbo es utilizado para mencionar cosas o personas, más utilizado acerca de nombres, de edades, de sentimientos, nacionalidades y profesiones. The form affirmative or affirmative form is I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Contraction, am, your, his, she's, it, where, your, they. A continuación van a pasar mis compañeras con la conversación. No. No. Vamos no. con los ejemplos. Oh, okay, good. Go ahead. Good evening, class. Now I am going to talk about, of the example, the affirmative sentence and negative sentence using the verb to be. Now we will proceed with the next row. Subject plus verb to be plus complement. Acá como sabemos todos, ¿verdad? La regla que se ocupa con el verbo to be es por medio del sujeto más el verbo to be y un complemento. Examples of affirmative sentence. I am a nurse. You are my husband. He is a doctor. She is beautiful. It is a plant. We are students. They are happy. Examples of negative sentence. La regla de este sería el sujeto más el verbo to be más el not más complement. I am not a nurse. You are not my husband. He is not a doctor. She is not beautiful. It is not a plant. We are not a student. They are not happy. Ahora seguirá mi otra compañera. Good. Good evening, classmates. In my case, I will talk about the sentences in four questions, affirmative and negative. The form is first verb to be plus subject plus complement. For example, am I sick? Are you dancing now? Is he drinking a cup of coffee? It is raining. Are we trying to learn English? Are they sitting in the living room? Las respuestas pueden ser afirmativas o negativas. De forma corta. For example, are they sitting in the living room? Yes, they are. O no, they are not. Only that. Okay, good job. And the conversation? Ahora las compañeras van a seguir con la conversación. Okay. Good. Good evening, everybody. And the topic of the conversation is at the airport. Let me see.
this is a conversation. I am Mary, the customer head. Good morning. Good morning. Can I see your ID, please? Yes, of course. Are you Rose Anderson? Yes, I am. Are you an American citizen? Yes, I am from Chicago. What's your occupation? I am teacher in school. Are you in New York on vacation? Yes, I am. Okay, enjoy your vacation. Thanks, good agents. Good morning. Good morning. Can I see your documents? Yes. What is your first and last name? My first and last name is Cindy Quevedo. Spell your first and last name, please. C-I-N-D-Y-U-U-E-V-E-D-O. Thank you. Could you give me your phone? Yes, my phone is 304-8829-863. Thank you. You are welcome. This is the conversation about this group. Thanks. Okay. Good job. Excellent. Good job, everybody. Thank you for that. Thank you. Thank you. I appreciate it a lot. Congratulations. Okay, next group. Gloria, ¿puede dejar de compartir, por favor? Y ahorita. Gracias. Y ahorita. Bueno. Next group. El siguiente grupo, por favor. Seríamos el grupo 3. Vaya, Dina. Good night. Nosotros como grupo 3 hemos elegido el tema de cómo poder decir la hora. Y en este, en esto estamos viendo que estaba el X a quarter past, que eso es algo que utilizamos cuando queremos decir que ya pasaron 15 minutos de la hora que nos están preguntando. Un ejemplo podría ser de eso, X 15 fast past 5, que serían las 5:15. También otra que se utiliza es X a quarter a 2, que eso también es algo que utilizamos cuando decimos la hora, pero ya es como cuando estamos pasando a la siguiente hora. También un ejemplo que podría ser de eso es X 20 to a 4, que serían las 3:40. Son dos diferentes formas que podemos utilizar para dar la hora, ya que se oye un poco diferente a la hora que, como lo estábamos diciendo, como está acostumbrado a decirlo. También nuestras compañeras han preparado una conversación para ampliarles más el tema. Okay. You can read it at the same time you are reading. Se le escucha algo cortado, Mónica. Okay. En el chat lo vamos a leer. Yeah.
lo vamos a leer en el chat, Adriana. Se lo voy a leer porque se le escucha bien cortado. Entonces, ok. Hi, Adriana. How are you doing? I'm fine. How about you? I'm tired. I'm going to bed. What time is it in San Salvador? It's 10:30 at night. What time? Okay. What time it is in your city? I am in Madrid right now. So it is 6:30 in the morning. What are you doing so early? I'm having breakfast. What time begins your first class? It begins at, sorry, at, espérame, ya me perdí. Sorry. Okay, what time begins your first class? It begins at 7:15. Oh no, it's late now. Have a good night, Monica. Bye, Adriana. Have a good day at the university. Okay, good job. Interesting. Thank you for that conversation. Thank you so much. Okay, I don't know if you are going to add something about this topic. No sé si van a agregar algo más de este tema. No. Teacher, vale. Solamente es que no había conectado el audífono, digo, el micrófono. Okay. Sí, recordar, ¿verdad? Que hay como unas palabras claves, como lo mencionaba al principio la compañera, ¿verdad? Que puede ser past, after, ¿no? Que nos ayudan como conectores para decir que han pasado 15 minutos o faltan 15 minutos, ¿no? For example, it's 1:15, ¿no? Que son las 1:15, ¿no? Se utiliza la palabra after. Yeah. Otra podría ser como la que se utilizaba, ¿verdad? En la conversación. It's 10:30. Utilizamos la palabra past, ¿no? Que son ya las 10:30, ¿verdad? También tener en cuenta, ¿verdad? Cuando vamos a decir, por ejemplo, que es las 10:01, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser 10 o 1, ¿no? Utilizar el O, O-H, ¿cierto? Y cuando se da la hora exacta, bueno, utilizar el o'clock, ¿no? Son, por ejemplo, las 2 en punto. It is 2:00. Entonces, esa es palabra, ¿verdad? Que ya lo veíamos en la clase anterior, de la semana pasada. Y también half, que significa los 30 minutos, y quarter, que significan 15 minutos, solamente. Okay, good job, everybody. Okay, thank you for that participation. Thank you. That I hope that you already understood about those topics that we already discussed. Okay, so we already discussed something about the present continuous, the time, and also the subject, right? Okay, so next group. Next group, or we finish. ¿Ya pasaron todos los grupos? No, teacher, falta el mío. Okay. Pues voy a compartir la presentación de ustedes. Entonces, en este momento, y dan inicio, okay. ¿Verdad? Solo regálenme okay. Un segundo que se cargue. Y les doy la pista. Ok. Just give me one second. Ok. So, it's your time to shine.
Okay, just give me a moment. Okay. Jennifer? Milton iba a empezar, teacher. Hola, hola. Hello. Hi. Good night, teacher and classmen. Hello. Yo les voy a hablar un poco de los, del presente continuo progresivo. El presente continuo progresivo es el tiempo verbal que empleamos, ¿verdad? Para expresar acciones que se realizan en el momento. Y, y la principal característica de este tiempo es el verbo que usamos, bueno, ahí usamos el inger. En este tiempo el verbo to be se convierte en el verbo auxiliar y el inger se convierte en el verbo principal de la acción. Y por acá les tenía un ejemplo. Por ejemplo, decimos she's walking in the park. She es el sujeto, is es el verbo auxiliar, y walking se convierte en el verbo principal, ¿verdad? Donde empleamos lo que es el ing. In the part, que es el complemento. Como vemos aquí, el verbo auxiliar no recibe ninguna transformación, alguna. El que cambia es el verbo principal. Y yo estaba viendo también, ¿verdad? Porque si nosotros decimos she walking in the park, yo creo que aquí lo que yo entiendo es que aquí solamente utilizamos el sujeto y el principal verbo y el complemento, ¿verdad? Y entonces acá el ejemplo que yo les di es donde nosotros utilizamos lo que es el inge, porque aquí estamos hablando ya, bueno, lo que le entiendo es que acá dice she's walking in the park, ¿verdad? Ella está caminando en el parque. Y la otra es she walked in the park. Ella camina en el parque. Entonces, en la she's walking in the park es donde nosotros estamos implementando lo que es el inger, ¿verdad? Y les tenía algunos ejemplos. Bueno, otro ejemplo más. Por ejemplo, he is reading a book for an exam. Y otro, you are playing soccer in the yard, ¿verdad? Entonces, en estos dos ejemplos más estamos implementando lo que es el inger, ¿verdad? Y yo, bueno, yo creo, esto es todo lo que yo le entendí un poco a este tema. Y ahí dejo a mi compañera para que siga, ¿verdad? Lo que es la clase. Gracias. Ok, thank you, Milton. Yo le voy a hablar de la construcción del ING.